alguien que cariño no merece. Sabiendo que lo amas te trata mal, y con tu sufrimiento él se crece. Me duele que le tengas tanta fe, después que te ha enredado con mentiras. Te juro, corazón, que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas de tu corazón cerraste con llave. Yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña, tengo que ver que te mueres por dentro. Como ave cautiva. Me duele que le tengas tanta fe, después que te ha enredado con mentiras. Te juro, corazón, que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas de tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña, tengo que ver que te mueres por dentro. Como ave cautiva. Que te mueres por dentro. Hola, ¿qué tal, amigos? Excelente tarde, soy Aldo Magallanes y estamos en otra emisión de El Sonidero Lagunero, que bueno, ustedes ya saben que tiene el objetivo de apoyar al talento de Torreón, de Gómez Lerdo, de todas las ciudades que conforman la comarca lagunera. Y hoy nos encontramos con Manuel Gómez, mejor conocido con El Andariego, un gran cantante aquí de la comarca. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido, gracias. Ay, qué bueno que viniste. Y bueno, pues para que nos platiques, ¿cómo te inicias en la música? Pues todo es en fiestas familiares. Sí. Ahí fue donde empiezo yo a cantar, pero yo creo que me lo deja mi papá porque él era cantante. Mm-hmm. Sí. Y ahí pues él me enseñó. Sí. Y ya lo demás, pues ahí lo traemos ya en la sangre, yo creo. Oye, entonces tu papá era cantante también, ¿o es cantante? Era. Ya se fue. Falleció, ok. Sí. Era cantante, entonces él le decían el andariego. Sí, a él le decían. Y por eso tomas tú este mote. Sí, sí, pues la verdad es que más que el de mi padre, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí me pedían pues un mote, ¿verdad? Y no, pues quedó el andariego. Le estaba rindiendo como un homenaje, de alguna manera. Pues sí, 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 sí. Algo así. Siempre acordándome de él. Ok. Tienes 10 años entonces en la música, entonces ¿cómo fueron esos pininos? Te digo, pues fueron en fiestas familiares. Sí. Y ya ahora pues ya me contratan. Uh-huh. Y gracias a Dios, pues sí, seguido para las fiestas de cumpleaños, bautizos, todo ese rollo, ¿no? Ok, ¿en qué género te especializas, Manuel? Yo creo que en lo norteño. Lo norteño. Sí, en lo norteño. Ahorita ya canto de todo, pero yo empecé cantando más las norteñas, a muchos grupos,
lo que es Primavera, Cadetes de Linares y varios más, pues. Pero ya ahorita, como te digo, pues ya me contratan bastantillo, pues ya tuve que meterle de otros géneros, como es algo de banda, algo hasta de mariachi también. Uh-huh. ¿Y a ti te gusta este género, estos géneros, obviamente? Sí, ¿no? Sí, 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 me encanta. Sí. Casi todo lo que es, hasta las baladas también románticas, me gustan mucho. Sí, te digo porque luego hay gente que hay ciertos géneros que no les gustan, pero saben que son los que están de moda o saben que son los que pueden pegar y se van por ahí. Sí, y luego pues van saliendo nuevos éxitos del género que sea. Uh-huh. Y pues tiene uno que ir teniendo parte del repertorio lo que va saliendo. Entonces, así sea de mariachi, de banda o de norteño. Poquito, uh-huh. Pero sí tiene uno que ir teniendo de todo eso. Oye, ¿te ha costado trabajo abrirte camino en la música? No sé si has sorteado problemas ahora con esto de la pandemia. Pues sí, 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 pues se han cerrado muchos negocios, sí. Fiestas, que por ejemplo ya estaban dos o tres contratos, sí, el año pasado se cerraron varios porque no se pudo por esto de la pandemia, uh-huh. Sí se afectó mucho. Pues vamos a escucharte cantar otra vez, ¿qué te parece? Claro que sí, con ¿sí? mucho gusto. Bueno, adelante pues. ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre si te la llevas contigo? De verdad la mereces. La mujer que yo más quiero, ese día será tu esposa. Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde sus perversos besos no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses más. Muy buena interpretación, Manuel. Oye, y tienes un tono de voz parecido a Tony de Conjunto Primavera, ¿verdad? ¿Sí te han dicho o no? Sí me lo han dicho. Sí. Pero para mí, una de las mejores voces, si no es que hasta la mejor, ajá, es la de Tony Meléndez. Es muy difícil. Uh-huh. Muy, muy difícil. Canta muy alto y pues muy bonita voz. Yo, de hecho, cuando empecé a cantar, empezaba con muchas del Conjunto Primavera, de Tony Meléndez. Sí. Y medio ahí me salía la voz parecida a él. Uh-huh. Pero ahora, como ya empecé con otros grupos y otros géneros, pues ya uno va agarrando su propio estilo. Sí. Ya cualquier canción, pues ya te sale a tu propio estilo.
Pero antes sí sentía yo que como que sin querer, como que yo quería imitar a Tony Meléndez. Pero no, pues bueno fuera de cantar igual que él. Oye, pero ahorita, como dices tú, ya agarraste tu estilo. Sí, ya. Pues ya. Pero aún así la gente sí te sigue comentando, ¿no? Sí, 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 donde quiera que me hacen el favor de invitarme. Sí, sí, me de hecho, la mayoría de los contratos son por las de Primavera. Sí. Sí, me piden 30, 40 canciones del conjunto Primavera en 3, 4 horas y se las canto. Uh-huh. Sí. Oye, ¿ya has visto a Primavera en algún baile, en sí, algún evento? No, sí, pues sí, cómo no. ¿Y no te has acercado ya a Tony? Fíjate que la verdad no, 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 no. No sí, te has acercado a él. Yo que quisiera un día una foto con él, uh-huh. Lo que sea, es uno de mis ídolos. Sí, sí me encantaría cruzar algunas palabras con él y tener una fotografía, claro. Fíjate, ya hace 15 días lo vimos acá en Gómez Palacio, de haber sabido para haberte invitado. Ah, sí. Sí, ah, estuvimos en un restaurante. Ande, no. ¿A poco tocaron por acá? Es que estuvieron en un evento cercano a Gómez, privado. Y estaban promocionando el evento que van a tener en octubre, en el estadio. Ah, entonces, pues, por eso lo vimos. Sí, no, pues, ¿qué más que para sea? La otra, bueno. Ojalá y se Oye, pueda. Oye, ¿y dónde te has presentado? Pues en diferentes bares de aquí de Torreón. Yo, ahorita ya tengo mucho que no, pero hace que unos 2 o 3 años sí estuve presentándome en 2 o 3 bares. Y pues nos contratan y nos sacan hacia a los ranchos, más o menos. Una vez estuve en Durango, una vez en Zacatecas. Pero sí, sí nos han sacado a lugares ya un poco lejanos. Sí. Ok, oye, cuéntanos alguna anécdota que tengas en estos eventos que has estado, algo que te haya gustado. Hay uno que sí. me hizo sentir muy bien a mí, ¿verdad? Pues uh-huh. Nos llevaron a un rancho, de momento no recuerdo bien el nombre, Lucero Durango, creo. No recuerdo bien. Pero nos tocaba, éramos como 5 cantantes. Y nos tocaba cantar 5 canciones a cada uno. Sí. Entonces, pues a mí, cuando me tocó mi oportunidad, canté mis 5 canciones y no me dejaban bajar prácticamente. La sexta, la 7, 8, 10, hasta 12 canciones. Y pues eso me hizo sentir muy bien, ¿verdad? A la gente le encantó. Y puras de Primavera. Oye, haber sido una emoción muy grande, ¿no? Ver el cariño de la gente. Pues sí. Sentir sí, el cariño de sí, la gente. Sí, sí, porque pues uno no es profesional. Ajá. No es profesional, no somos profesional, pero en ese momento pues uno se siente, ay, canijo, como si fuera uno algo grande, porque todavía te terminas tu actuación y gente pidiéndote una foto o algo así, entonces dices, ay, canijo, pues se siente muy bonito todo ese asunto. ¿Qué te ha faltado para que precisamente no seas, como acabas de decir, profesional? Que este sueño se vuelva más profesional. Pues todo es porque, según yo, empecé muy tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya te detiene, pues, el trabajo que realmente tiene uno. Sí. O sea, yo tengo mi trabajo aparte de lo que es la cantada. ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando ahorita en el bosque de Peñoles. Ok. Entonces, a lo largo de este tiempo, pues, ya no hay mucho tiempo como para andar en otras cosas, ya tienes unas obligaciones en tu casa y ya es el tiempo. Y yo siempre me he dicho, a veces me pongo a pensar, ¿por qué no empecé antes? Sí. Porque si yo, bueno, hay muchos cantantes muy buenos, y pues los ve uno y dice, yo creo Lo bueno de ellos fue que empezaron a muy buen tiempo, uh-huh. Jóvenes. Entonces ahorita yo se me hace que ya pasó el tiempo, ¿verdad? Pero de hecho sí tengo mi sueño. Digo, oye, pero sí, nunca es tarde, ¿no? Exactamente, uh-huh. Tengo ese sueño de que si ojalá algún día me llegara una oportunidad, que me escucharan, que a alguien le guste, que pues den una oportunidad, ¿no? Que nos den un empujoncito, pues ojalá Dios quisiera eso. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por haber venido a cantar, por platicarnos anécdotas de tu vida. Y bueno, ¿qué le dice a la gente que nos está viendo? No, pues sí, que apoyen mucho al talento local o aquí regional, ¿verdad?
hay muchos lugares, hay muchas personas que se dedican a la cantada, que las apoyen, de veras, que apoyen a esas personas, porque sí, pues sí lo necesitamos, ¿no? Sí, sí lo necesitamos. Muy bien, Manuel. ¿Tienes alguna red social? ¿Facebook? Pues el Facebook, estoy como Manuel Gómez Arandariego. Ok, para que la gente te busque. Ahí tengo ¿sí? algunos videos para que lo chequen. Muy bien, ¿qué te parece si nos cantas una última canción, Manuel? Claro que sí, con todo gusto, ¿sí? Claro que sí. Bueno, y bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que entra en otra emisión de El Sonidero Lagunero. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Como un